today, my mom's gonna have a baby boy. What? Comment down below if they think I'm gonna have a baby boy. Yeah! Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al blog, mes día 6. Dice la Isla que comenten abajo si piensan que voy a tener un niño. ¿Verdad, Isla? That's what you said? Yeah! Buenos días, la barba. Buenos días. Buenos días. Dice la Isla. Dice la Isla. Dice la Isla que les dice que comenten abajo si yo voy a tener un baby boy. Yo voy a tener un baby boy, mira. Wow, miren la panza de la barba. Siéntate, Isla, ponte el zipper. Can I have your phone? Acabamos de salir del grocery store. How do you say grocery store in Spanish? Del mercado, ¿no? No. I'm gonna have your phone. ¿Cómo se dice? ¿Grosería? Grosería. No se dice grosería. Acabamos de salir del grocery store porque la barba la barba cumplió tienda años de comestibles. ¿Cómo se dice? Tienda de comestibles. No, yo, para mí no. No es la tienda. Salimos de la tienda pues porque la barba cumplió años el viernes pasado. Cumplió 20 años, ¿verdad, Regi? Sí, que no me baño. Y yo cada año le hago chiles relleno para su cumpleaños. Pero como no se los hice, se los voy a hacer hoy. Y vine a comprar todo lo que necesitaba para los chiles relleno. ¿Verdad? Ok, ya nos vamos. Blog. La Isla quiere blog. Espérense. Hi, guys. So, we're here in the car we're driving to. And I don't know, we're driving to home. And we just came back to the store, to the grocery store. What did you eat at the store? I ate a taco. What? A taco. And yeah, so I hope my mom's gonna have a baby boy and not a girl anymore. I don't want a girl anymore, I want a boy. He's sorry about that. And why don't you want a boy? I mean, why don't you want a girl? I get there, the boy. Why don't you want a girl? Oh, he and my mommy. Ah, no morimos. La Isla se va a poner una peluca hoy. Enséñales tu peluca. It's a green wig, and my mommy gave it to me. Enséñales. She was gonna do a Joker girl, but she didn't want it. It was too late because it was Halloween. So ahora se la va a poner la Isla. Can you take off my ponytail? Because you need to. Yeah, yeah. Oh. Vamos a ponerle la peluca. Okay. Ahí está el pelo. I'm not done. This is my toy. So cute. Wow. Espérate, you can't raise it like that because después se te va a ver la line. Ow. Ay, qué bonita. A ver. You tingling my hair. You tingling my hair. Wow. Miren a la Isla. Wow. I like green person. Las cosas que hace la Isla. Familia Spanglish, llevo 2 horas cocinando estos chiles rellenos para la barba. Y por fin terminé. Y se los voy a enseñar cómo me quedaron. Se miran muy deliciosos. Miren, aquí están los chiles rellenos. 2 horas para hacer. Miren qué riqueza. Lo voy a llamar para que venga a comer. Pardon me. Hola, Pita, ¿cómo te fue en la school? Good. ¿Qué hiciste? No. I had a substitute. ¿A substitute? Mommy. ¿Qué estás comiendo? Nachos. ¿Nachos? ¿Nacho cheese? Mommy. ¿Y tú qué estás comiendo? Nachos. Nachos. Pita, she's like, it's not hard. Pita, yeah, she was like, it's not hard. La barba se va a comer su plato de chile relleno con frijoles
y carne del pastor. Sin tortilla. Sin tortilla, the para pastor. La dieta. Wait, mommy, come over here. Ya se va a comer al pastor. Mommy, can you record me? Mommy, record me. Se va a comer. Se va a comer al pastor. Ut. You hurt my eye. Con su agua what? Mineral. Modo. I like fish. Cuidado con los palitos. La primera probada. El palito. Yay. Gracias, vieja. Un día al año pruebo esto. Every year you try it. Mi cumpleaños. On his birthday. What the? ¿Y tú quieres la translator? ¿Cuántos palillos tiene? Tres. A ver, tres. A ver, di algo para que la pita lo haga translate. Están bien buenos los frijoles. Say it again. Están bien buenos los frijoles. They're really good, the beans. Pero le faltó la tortilla. Well, they forgot the tortilla. Pero no hay que comer tortilla un tiempo. I don't know. Okay, ahora la Kaeli. A ver si sabe. Está muy sabrosa la carnita. It's so good, the carnita. Me. Los chiles rellenos. Los chiles rellenos. She said it with the white accent. Now let me just eat. I'm not giving you a translate in Spanish. Now let me just eat. Hoy lo voy a comer. Hoy. Oh, quiero comer. Oh my God, man. Family Spanglish. Ya para terminar el vlog de día 5 de, no, día 6 de Vlogmas, vamos a abrir nuestra cajita, nuestro labial del día de hoy. A ver qué nos sale el día de hoy en nuestro calendario de NYX. Y hoy nos salió, miren, yo creo que ya tenía yo este labial. Yep, I think I've had this one before. Nos salió este, que viene siendo un butter lipstick. Y este es en el color Seashell. Y es un rosita neutral. Perdonen si me oigo que noten que estoy fuera de aire. Es que venía subiendo las escaleras para poder grabar este video antes que suban todos para arriba. Pero está bien cremoso. Está súper cremoso este labial. Yo creo que porque es un butter. Viene siendo de la misma consistencia. ¡Ay! De la misma consistencia que el que abrí de Vamp Lips o algo así. Pero este color es un color que yo casi no uso. Porque siento que cuando me pongo un color así tan rosita como este, siento que me hace los dientes ver amarillo. Entonces no sé si voy a ocupar este. Pero sí me dieron una buena porción. Me dieron 0.8 onzas. Un poquito más que los otros que me han dado. Pero sí. Lo único que este color no es un color que yo usaría. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor lo guardo para una ocasión. O a lo mejor cuando me haga mi teeth whitening or something. Pero sí, familia Spanglish, ojalá que les gustó este blog. Si quieren ver otros tipos de videos, no solo blogs para esta temporada de Vlogmas, déjenme sus ideas ahí abajitos de tags que están viendo y quisieran que nosotros hiciéramos como familia. O si quieren ver más videitos como de mi embarazo, de cómo voy, en qué semana voy, los síntomas que he tenido, cosas que me han estado pasando en mi embarazo. También déjenme saber abajito en la cajita de descripción. Pero si les gustó este blog, no se olviden de regalarnos una manito para arriba, comentar abajito en la cajita de descripción y también suscribirse al canal para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. Que Diosito me los bendiga a donde quiera que estén, que tengan una bonita mañana, una buena noche, una buena tarde, el tiempo que sea donde estén ustedes, que Diosito me los cuide, me los guarde todos los días y que tengan un día muy bendecido. Los queremos mucho y nos miramos mañana para el día 7 de Vlogmas. Bye.